Los venezolanos se preparan para salir masivamente el miércoles a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro, convocados por una amenazada Asamblea Nacional y alentados por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien prometió que Washington seguirá acompañándoles en la lucha por salir de la dictadura. Venezuela parecía entrar esta semana en una nueva etapa de convulsión. En la noche del lunes, Caracas vio más de 30 protestas callejeras en distintos puntos de la ciudad, principalmente en zonas populares previamente controladas por el chavismo, y durante el fin de semana un destacamento de la Guardia Nacional se declaró en rebeldía, uniéndose al llamado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de desconocer el régimen de Maduro. Y en lo que podría alentar a un mayor número de personas a participar en la gran jornada de protesta convocada para el 23 de enero, el vicepresidente Pence transmitió un video dirigido al pueblo venezolano manifestando las intenciones del gobierno de Donald Trump de respaldar a un gobierno de transición formado por la Asamblea Nacional. Déjenme expresarles el inquebrantable respaldo de los Estados Unidos, mientras ustedes, el pueblo de Venezuela, elevan sus voces en el llamado a la libertad. Nicolás Maduro es un dictador que carece de legitimidad para ejercer el poder. Nunca ha ganado la presidencia a través de elecciones justas y libres y se ha mantenido en el poder arrestando a cualquier persona que se ha atrevido a oponérsele, manifestó el vicepresidente. Estados Unidos se une a todas las naciones amantes de la libertad en reconocer a la Asamblea Nacional como el último vestigio de democracia en el país, siendo el único organismo escogido por ustedes, el pueblo. Y por ello, Estados Unidos respalda la valiente decisión de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de ustedes, de hacer uso de los poderes constitucionales de ese organismo de declarar a Nicolás Maduro como un usurpador y convocar al establecimiento de un gobierno de transición. La conformación de ese gobierno se encuentra en el centro de las aspiraciones de un gran número de venezolanos que consideran el paso como clave para elevar la lucha contra los planes del régimen de consolidar en el país una dictadura de corte marxista. Pero el régimen parece no estar dispuesto a permanecer de brazos cruzados y el chavista Tribunal Supremo de Justicia, organismo cuya legitimidad es desconocida por la gran mayoría de los venezolanos y la comunidad internacional, emitió un dictamen declarando ilegal toda acción emprendida por la Asamblea Nacional. Ese paso constituye una amenaza del régimen contra la Asamblea Nacional, dijo desde Washington Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la firma Interamerican Trends. Aquí lo que está haciendo el régimen es iniciar los trámites para salir a reprimir, dijo de la Cruz desde Washington. Es una señal de que se dispone a cerrar la Asamblea Nacional, usar la violencia contra los manifestantes y posiblemente emprender una ola de arrestos contra los diputados. La decisión de la Corte chavista ejerce ahora una mayor presión sobre Guaidó, quien deberá decidir en los próximos días si se nombra presidente interino de Venezuela como la población espera o si sigue retrasando el paso para evitar la confrontación directa. Aun cuando parte de la decisión podría depender de la cantidad de gente que se atreva a salir a las calles a protestar el miércoles, de la Cruz dijo que el paso es fundamental para no terminar de perder la confianza de una población que ya ha pasado por distintas etapas de protestas que se han venido a menos por la falta de decisión de los partidos políticos de oposición tradicionales. Si él, Guaidó, da un paso adelante en ese momento, eso daría inicio a la etapa de conflicto político, dijo de la Cruz.
Si no lo hace, entonces todos estos esfuerzos de movilización de la población terminarán desgastándose y quedarán reducidos en otra oportunidad perdida, quizás la última, en la lucha por evitar la consolidación de una dictadura castrista, agregó. El mensaje de Pence brinda señales de que Washington, que ya ha aplicado muy duras sanciones económicas contra el régimen chavista, estaría dispuesto a hacer más para contribuir con los esfuerzos por rescatar la democracia venezolana. Mientras ustedes salen a hacer escuchar sus voces, en nombre del pueblo estadounidense, les decimos a toda la gente buena de Venezuela, estamos con ustedes, estamos de pie al lado de ustedes y seguiremos con ustedes hasta que la democracia sea restaurada y ustedes reconquisten su herencia de libertad. El 23 de enero es una fecha de gran simbolismo para los venezolanos, marcando el día de 1958 en que la población y sectores de la Fuerza Armada derrocaron al entonces dictador Marcos Pérez Jiménez para dar paso a las cuatro décadas de democracia que fueron desmanteladas por Maduro y el fallecido presidente Hugo Chávez. Al menos por el momento, los venezolanos están dando señales de que están dispuestos a salir a protestar para exigir la salida de un régimen que es visto como el gran responsable de la crisis que sufre el país. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó que alrededor de 30 manifestaciones fueron registradas cerca de la medianoche en la capital del país, la mayoría en barriadas del municipio Libertador, un territorio tradicionalmente gobernado por el oficialismo y donde están ubicadas todas las sedes de los poderes públicos. Cerca de una decena de esas protestas continuaron hasta las primeras horas del martes, lo cual quedó registrado en las redes sociales a través de numerosas fotografías y vídeos mostrando cortes de vías y personas en las calles gritando consignas antigubernamentales. Aunque ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, abundan las imágenes que muestran a las fuerzas del orden tratando de disuadir las manifestaciones, en algunos casos disparando gases lacrimógenos en zonas residenciales. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, informó a través de Twitter del uso de tanquetas de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, en la parroquia El Valle, para intentar sofocar una protesta. Algunas de las manifestaciones se registraron en la zona popular de Caracas, conocida como Cotiza, donde soldados de la Guardia Nacional se rebelaron contra el régimen. Los militares fueron finalmente arrestados el fin de semana, pero no antes de que solicitaran a la población, a través de vídeos que se tornaron virales, salir a las calles a desconocer la autoridad del régimen. La rebelión refleja el creciente descontento que existe a nivel de los cuerpos medios y bajos tanto de la Fuerza Armada como de los cuerpos de seguridad, incluyendo policiales, dijo desde Londres Diego Moya Ocampos, analista de IHS Markit. Está claro que los altos mandos militares tienen miedo a perder la influencia económica y política que tienen en el país y sobre todo temen que si hay un cambio de gobierno sean luego perseguidos por la corrupción y las actividades ilícitas en las que están involucrados, agregó Moya Ocampos. El lunes, Guaidó envió un mensaje a los militares, instándoles a colocarse del lado del pueblo en los próximos días. No te estamos pidiendo que des un golpe de estado, no te estamos pidiendo que dispares. Todo lo contrario, te estamos pidiendo que no nos dispares, que defiendas junto a nosotros el derecho que tiene nuestro pueblo, dijo Guaidó en un mensaje grabado especialmente para los miembros de las Fuerzas Armadas.